¡Ey, muñequillo! Seguimos con el mes más bestial y la bestia de Argentina sigue liderando el top 1. Aysa Flores 05, su mayor rival hasta el momento, consiguió superarle ayer en puntos y rozaba ese top 1 cuando nos llegaron las compras realizadas por la bestia, lo que le hizo mantenerse en el preciado top 1. El Papapurri, con los puntos que ganó ayer y ayudado por las compras que nos envió utilizando nuestro code, sube al top 3 y Juslai 336 sube al top 5. Lucho sube al top 7 y Aitor entra directamente al top 17. XDeinol entra al top 18. Los jugadores que tienen puntos de pase de batalla hasta el momento son Artmat con 3 puntos de pase de batalla, Aysa Flores 05 también con 3 puntos de pase de batalla, el Papapurri también con 3 puntos de pase de batalla, Deparca con 2 puntos de pase de batalla, Juslai 336 con 2 puntos y Defer con otros 2. Lucho tiene un punto de pase de batalla, AKD Locorre tiene otro punto de pase de batalla y Jesus tiene otro punto de pase de batalla. Hoy se podrán conseguir el cuarto punto de pase de batalla, con lo que dos de vosotros podréis ganar 100 pavos cada uno. Tres son los jugadores que ya han conseguido 3 puntos de pase de batalla y optan a esos 100 pavos. Armat, Aysa Flores 05 y el Papurri son los tres aspirantes a conseguir su cuarto punto de pase de batalla. Si llegase el caso que los tres consiguiesen su cuarto punto de pase de batalla de hoy, habría una eliminatoria donde competirían los tres jugadores hasta eliminar a uno. Este lunes se podrá llegar a los 5 puntos de pase de batalla y se podrán canjear las estrellas de héroe. A día de hoy, Armat, la bestia de Argentina, tiene una estrella, de Fer, maestro del pico y apodado el picador, tiene otra estrella. Juslai 336 tiene otra también y por último el superhéroe Aysa Flores 5 acumula un total de 7 estrellas de héroe, con lo que ya le bautizamos con el nombre del superhéroe. Bienvenido a la gran familia de Spain Root, donde hoy te bautizamos oficialmente como el superhéroe. Muy atentos en el directo de hoy al mensaje de Alexa, porque cuando le diga que me entre el desafío de hoy, deberéis de traerme el veneno mortal. Para elaborar el veneno mortal, deberéis de conseguir un hueso de animal, un mini escudo y una vesícula de rana. El jugador que consiga envenenarme ganará 200 pavos. Para ello deberéis de conseguir todos los ingredientes y después de avisarme por el chat de que estáis preparados para el desafío, tendréis que soltarme uno por uno todos los ingredientes necesarios. Podéis dejar vuestras preguntas y dudas en la caja de comentarios, pero no preguntéis en los directos. Bueno, ya tenemos puesto. A ver, yo era el sin skin, sí que te los puse, Juslai. Si aún no estás participando en nuestro campeonato de YouTube, recuerda que solo debes estar suscrito a mi canal de YouTube y dejar un comentario en el vídeo de inscripción que tienes en la caja de descripción poniendo participo y tu nombre de Fortnite con el que entrarás a jugar. También si quieres representar a tu país, deja su nombre cuando te inscribas. Suerte a todos y nos vemos a las 10, hora española, en Twitch. Venga, atacar o si la suspendo nadie se lleva los puntos. A ver, por ahí, venga, hay que atacar, hay que atacar. Mucho miedo. Está 9 de vida, ZC. Ahí le han quitado 20 más, creo que se lo han hecho. Venga, 2, queda 1. Venga, hay que atacar, hay que atacar. ZC, si sigues corriendo y no atacas, estás eliminado y ganaría el otro porque tienes que atacarle, no correr. Venga, te doy 10 segundos. Si sigues corriendo, gana el otro. Vale, al final te lo ha hecho, era Aysa Flores. Pues venga, Aysa Flores se lleva 3. Y consigues también ítem del bus.